Ja us alcançaré. ¿Qué haces ahí? Ven. Ven aquí. Soy un amigo. Ven aquí. Eso es. Así. Vamos, ven. Ven conmigo. Apenas llegó. Ahora tenemos que cortar el tronco y volvemos a casa. ¿Tú crees que bastará? Yo creo que de momento será suficiente. Ahora vuelvo. ¿A dónde vas, Yamil? ¿Por qué? Los hombres tenéis tantas ansias de hazañas. Primero tu padre, ahora tú. ¿En serio? ¿Qué papá ha hecho tantas hazañas? Muchas, hijo, muchas. ¿Más que Timerbek? ¿Y quién es ese? El guerrero que venció al dragón y salvó a todas las doncellas. Me lo contó la abuela. Más, hijo, más. ¿Mi papá también es un héroe? Un verdadero héroe. Un héroe como Dios manda. Hola, Gulgilú. Buenos días. Señora Gulgilú, ¿sabe si ha llegado alguna carta de mi papá? No, y a mí. Si llega, nos la traerá enseguida, ¿verdad? Se lo pido, por favor. Mamá, ¿por qué está tan triste la señora Gulgilú? Está cansada, hijo. Se pasa todo el día andando de aquí para allá. Yamil. Yamil, cariño, levántate. Venga, venga, venga. Levántate ya, dormilón. Yamil. Venga, levántate. Mamá. Levántate, hijo. Anda, levántate. ¿No quieres ver a la abuela? ¿Eh? ¿Dónde está? Ya viene. Lávate. Voy a por sus cosas.
Cumbique, hay poco pan seco, pon más. ¿Para qué tanto? No es solo para ti. No lo olvides. Abuela, ¿te quedarás mucho tiempo aquí? Me quedaré un tiempo. ¡Qué bien! ¿Y me harás borsok? Claro que sí, Yamil. Y también tortitas. Y si a Mansur todavía le queda bien, haremos chak-chak también. Déjalo, ya lo hago yo. No llegues tarde. ¿A dónde va a llegar tarde? Yamil, tengo que irme. Tengo que solucionar un asunto. ¿A dónde? A una ciudad lejana. Obedece a la abuela, pórtate bien y ayúdale en todo. Ya sé que tú crees que voy a llorar. Pues tranquila, que no lloraré. No soy una niña y ya soy mayor, ¿vale? Vigilaré la casa y cuidaré de la abuela. Hija, ten mucho cuidado. Mira hacia adelante y hacia atrás. Ya sabes que en un viaje largo te alcanzan 40 desgracias. Adiós y que tengáis mucha salud. ¿Qué son las 40 desgracias, abuela? Es mejor que no lo sepas. Más vale que no conozcas ninguna. Olvídate de eso. Vamos a andar. ¿Cuántos guantes has hecho ya, abuela? Ay, cariño, ya he perdido la cuenta. Hay mucha gente que sirve en el ejército. Mamá llegará pronto. Mira, abuela, solo me falta una. Ojalá tengas razón y no te equivoques. ¿Tú qué estás haciendo? Un cordero, dos corderos, blanco, negro, blanco, negro. Se lo pasan bien juntos. Si tuvieras una hermanita, la querrías, ¿verdad? Un cordero, dos corderos. Si tuviera una hermanita, la querría más que a nada en el mundo. Adiós, abuela, me voy fuera. Ve, revoltoso, ve. Pero no vayáis lejos. Estaremos por aquí. Lo he traído. Vamos. Azúcar. Del bueno. No se te ocurra chuparlo sin mí. ¿Por qué me has tomado? Que sepas que yo puedo vivir sin azúcar hasta que me muera. A ver, hermanito Haidara. Ojo, como dice el señor presidente, lo más importante es la gestión y el control. Eso, pan seco, 15 trozos. ¿Hay alguien por aquí? La cartera, será la carta de papá. ¡Escóndelo! Ya voy, estoy aquí. Buenos días, señora Wulfidú. ¿Es una carta de mi padre? Hola. Aquí la tienes. Es de papá, ¿verdad? ¡Yamil! ¿Quién era? La señora Wulfidú. Mira. ¿De quién es? No lo sé, abuela. Por Dios, ¿cómo la vamos a leer?
Señora Ulgilú, ¿nos puede decir qué pone? Vamos a casa de Mansur. Parece una persona culta. ¿Nos la puedes leer? No me cabe el corazón en el pecho. Léela ya, por Dios. Si estuviera en árabe, podría leerla, pero está en ruso. Pero bueno, ¿no decías que sabías leer? Sé leer en árabe. Yo me acuerdo de las letras rusas, si quieres. ¿Ves, mi viejecita? Eres un sol. Si me vas diciendo las letras, yo compondré las palabras. ¿Y quién se las puede decir? Yamil, hijo. Ven, coge mi dedo y pásalo por las letras. Cierto, a ver, Yamil. A. N. E. X. A ver. O. A. N. E. X. O. A. N. E. X. O. ¿Y tú sabes lo que es eso? Ya sé lo que hay que hacer. Voy a ir a la escuela. Allí todos saben leer. ¿Sabes que no se puede andar por la calle sin permiso? ¿Ya has tragado la lengua, chaval? ¡Se ha tragado la lengua! A ver, ¿qué haces en nuestra calle? Voy a la escuela. ¿Qué, vas a la escuela? ¿Lo habéis oído? Dice que va a la escuela. ¿Cuántos años tienes? 6 y medio. Con 6 años no se puede ir a la escuela. Ni con 6 y medio tampoco. Canta de una vez. ¿Qué buscas? ¿Qué haces por aquí? Tengo que ir a la escuela. De acuerdo, si quieres ir a la escuela, tendrás escuela, chavalín. A ver, chicos, ayudadme. Vamos a darle la primera lección. ¡Venga, arriba, subidlo! Segunda lección. Si quieres que te demos la tercera, vuelve. Vamos, chicos. ¡Caballo!
valiente. Ahora trabajas de espantapájaros. Todavía es muy temprano. ¿Quién te ha colgado? Nadie. Yo solo. Bueno, si me dices que no te ha colgado nadie, ¿te descuelgo o te quedas ahí? Pues mejor me descuelga, porque yo no voy a poder. De acuerdo, ya voy. Ya. Señor Yakub. ¿Qué? ¿Usted sabe leer? Pues claro. ¿En ruso también? Claro que sí. Sí, en ruso también. Claro. ¿Me la puede leer? Sí. Seguro que es de mi madre. Ya hace tiempo que se marchó lejos. Mucho tiempo. Ah, tú eres Yamil, el hijo de Karim. Volveré el día 16. Llevad el caballo a la estación. Dice que llevéis el caballo a la estación porque volverá el día 16. ¿Mamá vuelve? ¿Y el 16 cuándo será? Mañana. Gracias, señor Yakub. Muchas, muchas gracias. No te preocupes por el caballo. Ya la mandaré yo a buscar. ¿Yamil? Ay, señor. No me acostumbraré nunca a estas contraventanas. ¿Qué haces que no duermes? ¿Y qué pasa si viene mamá? No, hijo mío. El tren llegará por la mañana. Acuéstate. Anda. Abuela, cuéntame un cuento sobre Timmerbeck. Hace muchos años el guerrero Timmerbeck vivía tranquilo. Una vez un dragón atacó su pueblo natal. Aquel dragón tenía el cuerpo de serpiente y 12 cabezas humanas. Lo acompañaba un inmenso ejército, cruel y sanguinario. ¡Ya está aquí! ¡Bien! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde está mi otra bota? ¡Mi mamá ya viene! ¡Mi mamá ha vuelto! Ahora podrás descansar. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Y a mí! ¡Hijo mío! ¡Cuánto te he echado de menos! ¿Pero qué haces descalzo, hijo? ¿Con el frío qué hace? Mira, Yamil, te he traído a la hermanita. ¿A mí? ¿Una hermana? ¿De verdad de la buena? Sí, de verdad. Oksana, este es Yamil. Ya te he hablado de él. Recuerda, hijo, esta es Oksana. Ya sabes, la hermanita. Una hermanita de verdad. Oksana, qué nombre tan bonito. Nadie tiene uno igual. No corras tanto. Está cohibida. Tiene que acostumbrarse. Ten paciencia. Venga, siéntate. Siéntate aquí. ¿Y por qué está callada? Que diga alguna cosa. Que diga hermano. Yamil, allí de donde viene no hablan nuestro idioma. Ya aprenderá. Por eso no dices nada, mi hermanita.
Oksana. No temas, no temas. ¿Quieres más? Ten, come. Mamá, ¿cómo es que dentro de ella cabe tanta comida? ¿Le has dado tu plato? No pasa nada, mamá. Tiene que comer. Tiene hambre, pobrecilla. En el balcón. Anda, rápido a casa. Bueno, adiós, ya pasaré otro día. No tengas miedo, soy yo. Mírame, soy Yamil. Y tú eres Oksana. Di, yo soy Oksana. Di, yo, tú, casa, es nuestra casa. Cama, mesa. Anda, di algo de una vez, Oksana. Lengua. ¿Lo ves? Déjame ver la tuya. ¿Tienes lengua? ¿Qué voy a hacer contigo, hermanita? ¿Y si te doy algo de comida? ¿Tienes hambre, hermanita? ¿Quieres papilla? Claro que sí. Marat, esta es mi hermanita Oksana. Hola, Oksana. Yo me llamo Marat y soy el amigo de Yamil. ¿Por qué está callada? Todavía no conoce nuestro idioma, pero le estoy enseñando. Ah, vale. Vamos a la calle. Oksana conocerá a las chicas. Tienen muñecas muy bonitas. Muñecas, muñecas, ¿entiendes? Muy bonitas. No chilles, hombre, la estás asustando. Pensé que así lo entendería. ¿Qué? Dime, ¿nos vamos? Nosotros de momento nos quedaremos en casa. No está acostumbrada. Bueno,
Pues me voy yo. Cógelo, es para ti. Toma, para que juegues. Toma. Ahora es tuyo. Puedes jugar con él todo lo que quieras. ¿No te gusta? A lo mejor te gusta más mi navaja. ¿La quieres? ¡Mira qué afilada está! ¿Qué haces debajo de la cama? Nimsy, tan Nimsy. ¿Nimsy? ¿Pero qué dices? Eso significa alemanes. Y aquí no hay alemanes, hermanita. Que se atrevan a venir. Los cortaré a trocitos. No tengas miedo, sal. No tengas miedo. A ver, ¿dónde están mis gatitos? Yamil, ¿dónde está Oksana? Dime. ¿No os habréis peleado, no? No, mamá, no nos hemos peleado. Se ha escondido debajo de la cama porque el viento ha hecho que las contraventanas dieran un golpe y se ha asustado. Por Dios. Oksana, Oksana. Oksana, ¿te has asustado? Ven conmigo. Lo que pasa es que ese ruido le recuerda a los disparos. Tu padre la encontró en la guerra. ¿Y por qué papá no nos escribe? Antes lo hacía a menudo, pero ahora ni una sola carta desde el invierno. Hijo mío, verás, en el frente no hay tiempo para escribir cartas. Quizá falle el correo. A veces pasa. ¿No te acuerdas de que un día Gulhilú nos trajo 4 cartas a la vez? Pues que nos traiga 4 cartas más. Mejor 5. Bueno, y ahora vamos a cenar. Venga, a cenar. ¿Has olvidado de mí? Estaba ocupado. Lo he encontrado en el baúl de mi padre. ¡Hala! ¡Qué bonitos son! ¿Son de verdad o de mentira? ¿Estás de broma? Son de verdad. No los enseñes tanto. ¿Y si los ve Oksana? Ella siempre está en casa. No sale para nada. Da igual. Vamos a esconderlos en nuestro escondite. ¿Oksana? ¡Se está comiendo nuestro azúcar! ¡Dámelo! No dejes que baje por la escalera. Bis, 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 bis. Oksana, no tengas miedo. Tíralo, venga, dámelo. ¿Qué haces? ¡Vuelve!
¿Has escondido el saco? Sí, bien escondido. ¡Qué lista tu hermanita! ¿Qué haremos ahora? Tu hermana nos ha dejado sin provisiones. Oye, que yo no tengo la culpa. ¿Oksana? Quédate tú con Oksana. ¡Oksana! ¡Vamos, rápido! ¡Corre, corre! Ha llegado un tren con prisioneros alemanes. Niet. Oksana, hermanita mía. Es muy aburrido estar siempre en casa. Por favor, vamos a verlos. Son prisioneros alemanes de carne y hueso, por favor. ¡Venga! De acuerdo. Si eres así de antipática, yo me marcho. ¿Entendido? Ahí te quedas. Yamil se va y Oksana se queda en casa, sola. ¡Yamil se va! Es para que no se vaya el calor. El calor, así no se va. ¿Te lo has repensado? ¿No vas a venir? A mí me da igual, quédate en casa y no te muevas, ¿entendido? No parecen nada horribles. ¿Qué dices? ¿Cómo que no? Yo creo que sí lo son. Parece que van a comer. Seguro que la papilla estará buena. Andando. ¿De qué te ríes? ¡Desgraciado! ¡No queremos nada vuestro! ¡Te he dicho que no, fascista de mierda! ¡No! ¡Ich bin kein Faschist! ¡Nein! ¡A por ellos, chicos! ¡A por ellos! ¡Por mi padre! ¡Por mi padre! ¡Muerte a los nazis! ¡Muerte a los nazis! ¡Fasiche! ¡Fasiche! ¡Quietos! ¡Ya basta!
Mansur, ¿lo has oído? ¿El qué? En casa de Kumbi que algo se quema. Puedes ir. Ella está trabajando y los niños están solos. ¡Los niños! ¿Has visto cómo le he dado en la cabeza? Ha crujido y todo. Un golpe mortal. Y estás muy orgulloso, ¿verdad? ¿Pero qué te pasa? ¿Te da lástima un nazi? Pues claro que no. Pero ahora son prisioneros. Ya no pueden matar a nadie. ¿Que no pueden matar? ¿Y por eso ya no son nazis? ¿Y si ese fue el que mató a mi padre, eh? Tú estás tranquilito. Tu padre está vivo. Te envía carta. Te ha enviado una hermanita. ¡Marat! ¡Marat! ¡Espera! ¡Yamil! ¡Yamil, hijo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dime, ¿dónde está Yamil? ¡Fuera! ¡Dios mío! ¡Oksana! ¡Mansur! ¿Dónde está Yamil? ¡Tranquila! ¡No está Yamil en casa! ¡Oksana! ¡Dice que se ha ido! ¿Tú estás bien? ¡Qué susto! Ya ves la que se ha formado, hija. Cerrasteis el tiro, pero la leña no se había quemado y la casa se ha llenado de humo. ¡Pobre Oksana! Por poco no lo cuenta. ¡Ay, señor! ¡Qué susto, madre mía! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡De nada! ¡Me faltaría más! Un poco más y se habría ahogado, pero por suerte no ha pasado nada. Menos mal. Menos mal. ¿Qué ha pasado? Lo siento muchísimo, mamá. Tranquilo, no pasa nada. Venid con nosotros. Venid a casa, venid. Mamá, perdóname. Perdóname. Yo... Tomaremos té. Y mientras tanto la casa se ventilará. ¿Yamil? ¿Yamil? Lástima que se haya escondido. Ha llegado una carta de papá y la podríamos haber leído juntos. Estoy aquí arriba, mamá. Querido hijo Yamil, mientras yo estoy luchando contra el enemigo, tú eres el único hombre de la casa. Defiende y protege a tu madre, a la abuela y a Oksana. Sé que tu palabra es de fiar, como ha de serlo la palabra de un verdadero guerrero. Te saluda desde el Ejército Rojo, Haidarab Karim. Mamá, ¿esta carta la puedo guardar yo con las otras? Claro, hijo. Mamá, perdóname. No la volveré a dejar sola nunca más. Nunca más la volvería a dejar sola en casa. Oksana, escucha. Son niñas. Niñas. Repítelo. Niñas. Yo soy un niño y tú una niña. Yo niño, tú niña. Lo has dicho mal. Es al revés. Tú eres niña y yo soy niño. Niña, tú niño, yo.
¿Es así? Podría estar. Detrás del bosque viejo hay una cueva. Seguro que se esconde allí. Ya lo verás. Oksana y yo atraparemos al nazi en el bosque. Después nos condecorarán a los dos. Y tú, Marat, te quedarás sin nada. ¿Verdad, Oksana? ¿Cómo lo atraparemos? Pues le diremos ¡Han de Ho! Como dicen en el cine. Tengo una navaja. ¿Allí lloriquearás también? Allí será otra cosa muy diferente. Pues anda, vete, yo no te retengo. Subir hasta arriba. Baikal. Hombre, por fin os encuentro. ¿Es que no está buscando al alemán? A vosotros, al alemán lo hemos cogido esta mañana. Venga, vamos a casa. Gracias a la policía. De nada. Ya verás la que te espera en casa, chaval. ¡Marat! ¿A dónde vas? ¡Para! Aquí los tiene. Gracias. Y gracias a Dios están bien. Mamá, perdóname. ¡Toma! No lo volveré a hacer. ¡Toma! Todo el pueblo buscándote. Ni a mí. Gracias. Gracias a Dios, estamos los tres bien, están bien. Mamá, estamos bien. Hasta mañana. Hemos ido a las afueras y nos hemos perdido. Pero el señor policía nos ha encontrado. El presidente casi revienta al caballo buscándoos. Vamos, gracias por todo. Bueno, tendrá que vigilarlo un poco más. Gracias. Es un niño muy espabilado. ¿Quiere tomarte? Pues sí, pues hace horas que no me llevo nada a la boca. Vamos, niños. Vamos. Oh.
Корома слагалеця, а за неї ванко, як барвина квиється. Галю моя, галю, дай води напиться. Ти така хороша, дай хоч подивиться. Дядьку, у мене мамку вбили, німці хату зламали, батько на війні, його теж вбили, і корову нашу викрали, і зірку нашу. Зовсім я одна, залишилась на світі. Este es mi tesoro, y todo esto será tuyo si juras guardar el secreto. ¿Qué es un secreto? Es una cosa que no se le puede decir a nadie. Nunca, nunca. Eso es un secreto. No, tienes que jurarlo. Di, juro que no se lo diré a nadie, y si lo digo... ¡Que un rayo me caiga al instante! Juro que no lo diré a nadie. Y si lo digo... ¡Que un rayo me caiga al instante! Justo en la frente. Justo en la frente. Marat y yo nos vamos a la guerra. ¿Al frente? A la guerra. Hemos jurado que un día de estos, los dos iremos a ayudar a mi padre. Mataremos a los nazis, a todos, a todos. Y volveremos juntos a casa. No, no se puede. Eso no está bien. Todos mueren. No quiero tu tesoro. No vayas a la guerra. Thank you.
bien, no te has retrasado. Uh-huh. Vamos, tenemos poco tiempo. Semana, como mínimo. ¿Y si nos falta comida? Te aguantas, cuando lleguemos ya nos alimentarán. Los soldados tienen que comer. ¿Qué hacíais en un tren militar? ¿A dónde ibais? A la guerra. Oh, la guerra. La guerra es al otro lado. Por aquí se va a Siberia. No seréis ladrones. ¿Huérfanos? ¿Espías? Apellido y dirección. De acuerdo. Os mandaré a la oficina de menores y que allí decidan qué se puede hacer con vosotros. Y si no, al orfanato. ¿Me entendido? ¡Baigurin! Baigurin, acompaña a estos dos héroes. ¿Los meto en la cárcel? ¿Estás loco? Son niños. A la habitación de Lenin. Bien. Vamos. Camarada Petrova, Yunusov al habla. Comprueba si hay alguna información de los distritos sobre dos niños fugitivos. Ya, pues míralo bien. Si hubiera algo, llámame. Quedamos en ir a la guerra e iremos a la guerra. Ni a casa ni al orfanato. ¿Y cómo lo haremos? Pues así. Marat, ayúdame. No servirá de nada, nos pillarán. Ellos lo verán mañana por la mañana. Y nosotros ya estaremos muy lejos. Ajá. Marat, trae ese taburete. A
aguanta. Ya está, ya volvemos a ser libres. Listo, ya he pasado. Así no puedo abrir de otra forma. La cabeza no pasa. Ayúdame. ¿Te duele? ¿Estiro más? Estira con todas tus fuerzas. ¡Ay, ay, ay! ¡Para! ¡Ha crujido algo! ¿Y ahora qué? No lo sé. Durmamos un poco. Llama al señor policía. Ya no puedo más. ¡Señor policía! ¡Señor Baiburin! ¡Ayuda! ¡Yamil! ¡Yamil! Quería para nada que vieras la guerra. Yo tenía otra madre, lejos de aquí, muy lejos. Ella también era muy buena. Era una madre muy buena. Pero la mató un nazi. Por eso no quería. Eso es la guerra. Estos preciosos manzanos son los manzanos de la victoria. ¿Y por qué hemos plantado 5? Uno es tuyo, otro mío, el otro de Oksana. Ya, el cuarto de papá. Eso es. ¿Y el quinto? El quinto... ¡La guerra ha terminado! Yamil, ve a ver qué pasa. Ve, anda, hijo, corre. ¿Habéis visto? ¿Qué os había dicho yo? ¡Lo sabía! ¿Qué pasa, señora Gulginú? ¡La guerra ha terminado! Marat, la guerra ha terminado. Marat, la guerra ha terminado. Mamá, la guerra ha terminado. ¡La guerra ha terminado! ¡La guerra ha terminado! ¡Ya no habrá más cartas de defunción! ¡La guerra ha terminado! ¡Ya no habrá más cartas de defunción! ¡Valeria! ¡Felicidades! ¡Felicidades de la victoria! Niñas, hoy os vais a divertir más que nunca. Venga, niños, vamos a dar un abrazo, ¿eh? Vamos, ¿eh? Vamos. ¡Casal! ¡Feliz día de la victoria! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Hoy es un día para recordar. ¡Feliz día de la victoria! ¡Vamos a divertirnos! ¡Felicidades! ¡Y vuelta! Acercaos. ¡Felicidades, hijo!
alegría, hijo, de alegría. ¿Y se puede llorar de alegría? Papá pronto volverá, ¿verdad? Pero mañana aún no. Ya sé que la guerra está lejos, pero dentro de 5 días volverá. ¿Kunmike? Ven con nosotros. Anda, ven, rápido. Venga, acércate. Rápido, ven, ven. Yo pensaba que el día de la victoria sería especial, un día muy especial, pero estoy viendo que no ha cambiado nada. Marat, hijo, ven. Ya no habrá más tiros, ni bombas. Busca a alguien que te ayude y trae de los bancos de la escuela. Ve, corre. Ya no habrá miedo. Brindemos. Por la victoria. Por la victoria. ¡Yamil, Yamil! El señor presidente me ha mandado traer los bancos de la escuela. ¡Vamos! Rushan, ¿no lo has oído? La guerra ha terminado. Anda, vamos a celebrarlo. ¿Y por qué te alegras, chavalín? Pues claro que me alegro. Hemos vencido a los nazis. ¿Y qué? ¿Eso me devolverá a mi padre? ¿O al padre de Marat? ¿O te devolverá al tuyo? Mi padre volverá muy pronto. No volverá. Ya nunca volverá. Le mataron en la guerra. ¿Qué estás diciendo? Pregúntaselo a tu madre. Pregúntaselo. Lo oí un día, cuando ella estaba hablando con sus amigas. A Karim le mataron cuando estaba salvando a vuestra Oksana. Mamá, di que no es verdad. Di que lo que dice Rushan es mentira. Papá me ha enviado muchas cartas. Papá me enviaba cartas. ¡Di algo! ¡Yamil! Rushan no te ha mentido, hijo. Era yo la que escribía las cartas de papá. Era incapaz de decirte la verdad. Entonces, que Oksana se vaya al orfanato. Tú preguntabas si papá era un guerrero. Pues claro que era un guerrero. Porque solo un verdadero guerrero es capaz de dar su vida para salvar a otra. Eso solo lo hacen los guerreros. Pero ahora ella ya no es mi hermana. Que sea simplemente Oksana. Huh?
¿Qué os pasa, hija? Yamil ya sabe lo de su padre. Oh, señor. Se pasa todo el día en el tejado. Solo baja para dormir. Mi pobre niño. Menos mal. ¿Dónde te habías metido? Os he traído regalos muy bonitos. Y quiero contaros un cuento. En la gran ciudad de Leningrado vivía una madre con dos hijos, niña y niño. Eran inteligentes y buenos, como vosotros, Yamil y Oksana. Cuando cumplieron 7 años, la madre les regaló unos preciosos zapatos rojos con cordones. Los niños los guardaban con mucho cuidado para ir con ellos a la escuela el otoño siguiente. Pero entonces empezó la guerra y el enemigo bombardeó la ciudad. Murió muchísima gente. Y la familia tuvo que marcharse lejos de allí. Se alojaron en una casa donde vivía una anciana. Esa es la historia de tus inquilinos, ¿a que sí? Cara, Shasha y Olia, yo los conozco. No, no estás contando ningún cuento. Déjame acabar. Pues veréis. El ejército rojo venció al enemigo y liberó la ciudad de Leningrado. La madre y sus hijos decidieron volver a casa. Pero la casa había desaparecido. Una bomba cayó dentro. ¡Qué triste! Una vez allí, empezaron a buscar entre las ruinas. Y entonces, encontraron los zapatos. Todavía nuevos. Así que al final fueron a la escuela con los zapatos nuevos. No, hijo. Ya no les iban bien. Los niños habían crecido. Así que ahora vosotros, Oksana y Yamil, os pondréis estos zapatos para ir a la escuela. ¿Lo veis, niños? No hay mal que por bien no venga. ¡Hala! ¡Menudos zapatos nuevos tan chulos! Sí, son nuevos. Da igual, a mí me gustan más las botas porque son calzados de caballero. Chicos, chicos, vamos al río a construir una balsa. ¡Ya voy! Vosotros no iréis, ¿no? ¿Y eso por qué? Para no ensuciar los zapatos nuevos. ¡Qué excusa tan tonta! Sin capitán no puede navegar. ¡Oksana, tu zapato, tu zapato!
¡Que no lo coja! ¡A mí! ¡Pasa, pasa! ¡Pásamelo! ¿Quieres? ¡Tuyo! ¡Cógelo! ¡Cógelo! Muy bien. ¡Mío, mío! ¡Mío, pásamelo a mí! ¡Sí, sí! ¡Que lo va a coger! ¡Dámelo, dámelo! ¡Mirad, una avioneta! ¡No te daño! ¿A dónde vas, a UFA? ¡Déjalo! ¡Por tanto! ¡Estás acabado! ¡Me ha mordido la oreja! ¿Qué ha hecho, Sandy? ¡Esa niña está loca! ¡Venga, colegas! ¡A por ella! ¡Fuera, perro! ¡Fuera! ¡Soma! ¡Soma! ¡Я кто-то тупалился! Эй, хлопцы! По-русски говорит кто-нибудь? Айдаровы в этой деревне живут! Батько? Батько? Батько, ты вернулся? Солнышко, солнышко, улетел мой хлопец. Ні одної шотиби, моя рідна. Ох, яка ти стала. Я би не впізнав тебе. Моє серце не хороше. А просто ж молодець. Він перший тебе згадав. Вона мене перша впізнала. Чуєте? Я вернувся. Села нашого, вважаю, нема, а хата стоїть розломана. Я, як побачив це все, встав просто, ні рукою, ні ногою пошевелити не можу. Петро volvió a su pueblo y vio que su casa estaba destrozada. Ну, я вошел. На печі что-то нашкрябано, а в очах туман, я не бачу ні чорта, одне тільки слово розібрав. Доч, а коли вже зрозумів, що там написано, прямо там і сів, як баришня, господи, помогу. Це Карим, Карим нам написав. Да, я... Карим лю скрибів. Я ось здесь переписав, щоб не забути. Вот, ваша дочь жива. Башкирская ССР, село Сайраново, Айдарова, Кибите. Sí, sí, es correcto. Спасибо вам, люди добрые. За то, что самку мою приняли, обогрели, накормили. Спасибо вам большое. А вам, Кибите, я все життя буду завдячувати. И мужа вашего всю жизнь буду помнить. И к самке передам, внукам, правнукам до седьмого колена, щоб пам'ятали, кому вони життям об'язані. Дякую вам. Дякую. 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 Спасибо. Yamil, quisiera que mi papá fuera como un padre para ti.
nosotros seguimos siendo hermanos. ¿A que sí? Te la regalo, para que cuando la abras, te acuerdes de mí. Para que tú también pienses en mí. No quiero irme. No llores. Cuando Petro vuelva a construir vuestra casa, mándame un telegrama. Mi madre, la abuela y yo cogeremos un tren e iremos a veros. Ну что, вещи уложены, можно ехать. Sentémonos un momento. Присядем на дорожку. Es la hora.
Oksana, toma esta miel. La he recogido en el bosque. Gracias. Adiós, Oksana. Que te vaya bien. Y no te enfades por lo del zapato. No, no me enfado. Батька Оксана, спасибо тебе, родной, этому человеку. Тим бідь не знаєте, що вас тепер не дім в Україні. Ей, малий, Яміль, головне, будь здоровий, добре? Оксана. Te quiero mucho. Yo también te quiero mucho, hijita mía. Яміль, Оксана. El tren saldrá dentro de 10 minutos. Серідно, Чарльз, Чарльз. No llores, hermanita. Pronto nos veremos. Y durante toda la vida nos haremos visitas. Я зародився в Олесин. Я зову Карімов. Добре, Петро! Добре! Ай, що ні, поді, Оксанка! О, не слухай! Прощай, терапія! Se va nuestro pajarillo. La alegría y el júbilo ante nuestro hogar. No se va, mamá. Siempre estará con nosotros.